Hi, Glenda. Good night. Buenas noches. ¿Cómo estás? Good night. ¿Cómo I'm fine. Día? What about you? Very good. Thank you so much for asking. Ha estado muy bien, mi día. Algo con calor, pero estamos bien. Está Okay. Haciendo mucho calor, ¿no? It's really hot. It has been really, really hot today. Sí. Mucho calor. Uf. Quiero que llueva. I wish it could rain, pero... Espero yo que sí. Tenemos a Albita. Sí, Albita, hoy viniste luego. Buenas noches, sí. Good night. Es que tengo problemas con la compu, viera cómo me cuesta para ingresar. De verdad. Sí, por eso traté de hacerlo antes. Oh, ok. A saber si está cansada la compu o tienes mucha información en la compu también, ¿eh? Eso, y eso ha de pasar porque yo me conecto con el teléfono en lo que está cargando. Pero ahora sí pude, pero sí, ayer la reseteé y yo creo que eso ha de ser mucha información. ¿Verdad? Sí. O tienes que sacar la información o tienes que pues ponerle más memoria. Sí, eso también, o cambiarla. Ah, o cambiarla. No, a veces sí, depende qué tanto, si tienes un tera, no sé. Vamos a ver ahí. Sí, eso tengo que ver. ¿Verdad? Pero sí, posiblemente. Ya casi se venía Wilber. ¿Y qué le pasó a Wilber? Yo dije, Girls Night, pero no, tuvo que aparecer Wilber ahí. Es que a veces eso pasa, que a veces uno quiere y entrar y no puede. Ah, entrar. Ahorita está Gerardo, ¿eh? Está Gerardo. Gerardo es de los más jovencitos. Así Gerardo, fue. How are you? ¿Cómo estás, Gerardo? Que Gerardo casi no habla, ¿verdad? ¿Será que le dará pena? Le da pena aquí, sí. ¿Verdad? No puede ser. Y mire qué sonriente se ve en la foto. Right? He's smiley. Ay, no, no le diga, que si no, no duerme toda la noche. Smiley. Está en lo mejor de la vida. Ah, sí, smiley. Yo le calculo unas, like, 20 a lo mucho. Sí. ¿Verdad? Yes. 20. Sí. He's like 20. What about you, Glendy? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? 17. 17? Oh my God. Can we look at you? ¿No podemos mover? ¿Te podemos ver? Can we see you? Solo por un ratito y después la apagas. Tenemos a Albita Portal. Muy bien. Creo que no, porque creo que Glendy no está peinada. No, mentira. O está en la maquita. Así como estaba, ¿quién estaba ayer en la cama? Ah, Marielo, ¿verdad? Marielo. Marielo, that was nice, sí. Tenemos a Albita Portal, muy bien. Vaya, mira, pero solamente un chico, solo Gerardo. Solo Gerardo. Vaya, Albita. Oh, hola, Glendy, ¿cómo estás? Yeah. Bien. Bien, sí que eres una chamaquita, that's 17 years old. Oh, qué bien. Vaya, y a ver, ¿por qué no quieres poner la cámara si te ves bien bonita? ¿Eh? Free. Te da penita. Es que casi en lo oscuro estoy. Oh, preso. Casi no hay luz. No importa, pero te ve bien. Bien bonito. ¿Verdad? Ya ves, vaya, ves. Ahí dice Alba. Mira, ya ves, Albita dice. Sí. Que no solo soy yo, ¿viste? Mira, pero solamente tenemos un chico ahorita, solo Gerardo, que no se ve, por cierto. Espero que sí se pueda ver durante la clase. También mira quién viene ya, Adrianita. Adrianita viene ya también. Hola, Alpita, Paredes, Portal, hola. Quiero ser Alpita Portal, pero fíjate que no puede ser AP, porque sería AP1 y AP2, no puede ser. ¡Ey! Tenemos a Carlos Antonio. ¡Ey! Hola, Glorita, ¿cómo estás? Very good. Tenemos a Karina, ¿cómo estás? Mr. Charles Brown, ¿cómo estás, Carlitos? Hey, where's Snoopy? ¿Dónde está Snoopy? Where's Snoopy? Lo dejaste por allá, Snoopy.
Quiero ver quién más viene. Claudita, Adrianita, Anita, ahí viene Anita, yay, quiero ver quién más viene. Al fin, Wilber, hoy sí te vas a conectar, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, estaba triste que Wilber no se iba a conectar, no le conectaba, pero hoy sí. A Glenita Paola, Adrianita, a Claudia, muy bien, hoy sí, Wilber. De que yo estaba, ¡eh, ya viene Wilber! Después, ¡pum! Desapareció ya. ¡No! Lo que pasa es que ha comenzado a llover, se va a Ah, ir el internet. de verdad, de verdad. Y yo queriendo que llueva aquí. Ahorita comenzando acá, pero ya Sí. estabilizó. Ah, vaya, pero it's not strong, no está fuerte, it's not strong. No, está suave. Ahorita comienza. Comienza lo bueno. Hey, Wilber, where do you live? ¿Dónde tú vives? Where do you live? Live en Tomo Pico, La Oh, Libertad. pico. Ah, oh my God, but it's really hot, right? Yes, very hot. Uy, ahí mire, a mí me iría mal. Sí. No, yo no soporto mucho el calor. Hi, Gladys. Mucho, mucho calor is not good for me. No, me desmayo. No, fíjate que le voy a contar. Mi hermana, she lives in Costa Rica, ella vive en Costa Rica. She used to live, solía vivir en Limón. Limón is part of the Atlantic Ocean, cerca del Atlántico. Pero es como que estuviera viviendo en el Puerto de la Libertad aquí, something like that. Para los primeros meses, sabes que a ella se desmayó del calor, se desplomó. Y unas amigas mías, bueno, de ella más que todo, menos mal que vivían cerca, pues la metieron a la ducha con todo y ropa. ¿Para qué? Y ya en el hospital ya medio reaccionó y el doctor le dijo que tenía que tomar a cada rato bebidas que, aparte de suero, bebidas que te hidrataran, como Electrolit, Gatorades, cosas así, ¿verdad? Y para colmo mal, ella es diabética. Entonces, imagínate, Unos le da 40 un grados, soplo de calor. ¡Ah, qué galán! ¡Peor! peor. Sí. Donde sí yo no te voy otra vez es la Unión, pero el mero centro de la Unión jamás. Ahí, Never. never. Fíjate que fuimos a las 4:30 hace como unos 4 años más o menos. Teníamos solo whisky. Whisky casi se me muere. Y Porque entendido, me jaló, me jaló, me jaló hasta que se puso debajo de un palo y se le acabó el termostato. Ahí se quedó. Y no lo podía mover. Y eran las 4:30, imagínate. Entonces fue a comprar dos aguas, una agua templada normal y otra agua fresca, bien helada. Entonces dice una persona, ve, para el chucho quería el agua. Pues sí, se me iba a morir. Primero ahí se le va a quedar. sí, lo empapé bien de agua normal y después el agua helada y revivió. Pero mira, casi se me muere el whisky. Porque el de los peluditos. Con razón, de lado. Sí, él es de lo heladito. Hey, Wilbur, that is your baby girl. ¿Es tu bebé? Is that your baby girl? Yes, Baby girl. it's Ah, o sea, ¿es niña, baby girl? my baby. Sí, Si es niño, es baby baby boy. girl. Yes. No, es niña. Es Oh, niña. as a baby girl, how old is she? ¿Cuántos años tiene? How old is she? Sí, sí, sí. Yes. Para lo que te explico. How old? Sorry. 2 years old. 2 years old. Yes. Oh my gosh, she's a little baby. Oh. Yes. And only A one. little bit. Sí, only one. Only Only one, that. and that's enough. Nah, No, no more. Only one and no no more. more. I know, I know. Oh, hey, you should teach her English. Sí, deberías de enseñarle inglés. De hecho, hay cosas que sí dice bye, hi, cosas así. Hey, contale los números, right? Llama. Ah, también los números se los puede, al menos el 5 en inglés se los puede. ¿Y el abecedario? Ese sí, todo bien. Hay una cancioncita del abecedario. Te voy a ir mandando, ¿ok? Para que lo compartan con los chicos. Y también una canción de la araña, Itsy Bitsy.
Itsy Bitsy. Itsy Bitsy se llama la araña, se llama Itsy Bitsy Spider. Le voy a mandar varias cositas para que ustedes también practiquen y al mismo tiempo pues enseñar a los chiquillos, ¿les parece? A los chamacos. Ok, thank you. You're welcome. Oye, pero sí que relajo tienes ahí adentro. That's okay. Ah, con razón. That's okay, that's okay. Okay, guys. Hey, we have Alexis here. We have Hector. My man Hector. Very good. Carlos Rubén. We have Elcita. Great job. We have Mr. Wilbur Rodriguez. That is twice, I know. He already explained to me why. And who else we have here? Yeah. A ver si hoy aparece Gerardo, eh. Espero yo que sí. En la foto sí, pero no a live. Vamos a ver si lo vemos. Hey, guys, congratulations a la mayoría, eh. Muy bien, muy bien. Han avanzado bastante en la plataforma. Congratulations. Pero tengo como unos 5 que todavía no han terminado. No digo nombre, ¿verdad? Ya sabrán. Pero ahí lo vamos a andar puyando. Si reciben un mensaje mío, ya sabrán por qué es. Ajá. Éntrale. Oigan, así que porfa, 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 échale ganas. Sí. Para, porque yo de hecho, antes de entrar ahorita a clase, la estuve revisando. Y yo actualizo notas a ver cómo va. Si tienen alguna duda o algo que no entiendan, let me know, ¿sí? Ya le echamos ganas. ¿Les parece? Ok, guys. Guys, ¿se recuerdan lo que estuvimos viendo yesterday? What we have seen yesterday? Yeah. What was the topic about? ¿De qué era? ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, sí, sí. Preposition. Preposition. Preposition of what, Carlitos? A place. Preposition of places. Can I have an example, please? ¿Un ejemplo? On. Very good. ¿Otro? On the corner of. On the corner of. ¿Cómo fue? Te voy a ahorcar, Carlitos. On the corner of. Vaya pues, te voy a ahorcar. En serio, casi me das un colapso gramatical. Muy bien, but that's okay. Very good. So we have on the corner of. ¿Qué otra? Another one? Between. Between. Very good, Alexis. Another one? Behind. ¿Cómo ahorita? Behind. Bueno, no vimos behind, pero sí es parte, es atrás. Very good. Next to. Next to. Muy bien, Anita. Muy bien, Alexis. Across from. Muy bien. ¿Qué más? On. In front of. Muy bien. Exactly. Very good. Entonces vimos varias, ¿verdad? ¿Qué significa on? What does it mean on? Sobre. Sobre. Very good. Pero sobre de sobre la superficie, ¿no? No el sobre que mandamos las cartas, porque eso se dice envelope. Muy bien. ¿Cómo se dice cruzando la calle? Across from. Muy bien. Across from. En la esquina. On the corner of. Muy bien. A la par. Next to. En medio. Between. Very good. Esto no lo hemos visto, pero ¿cómo se dice atrás? Behind. Muy bien. ¿Y enfrente? In front of. Me va a dar un ataque gramatical igual que Carlito. Ah, exactly. Se recuerdan, chicos, que tenemos dos, ¿verdad? Si yo déjenme ver. Si yo tengo doble F y lo voy a pronunciar como off, como se los acabo de poner en el chat. Pero si yo tengo tan solo una F, no lo voy a pronunciar así, lo voy a pronunciar of, ¿ok? Como V. Por ejemplo, si yo le digo, turn it off, your microphone es apáguelo. Turn it off the TV, apaga el televisor. Turn off the lights, apaga las luces, right? Pero es con doble F, pero con una F, por favor, of. Yo sé, porque a veces tendemos a pronunciar los dos iguales, pero no. Y es que porque la segunda pronunciación, el que tiene con una F, no, nosotros no pronunciamos mucho eso. ¿Verdad? Ese sonido no está. O tal vez sí está, pero lo pronunciamos igual. ¿Sí? También el otro sonido que cuesta pronunciar y diferenciar es la B, 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 V. ¿Sí?
boat. Mira, boat y boat. ¿Verdad? Es diferente. Uno es bote y otro es botar. Cosas así. Bien, bien que es difícil. Hey, Denis Alberto Luis. Hi, how are you? It's nice to have you. Very good. Hello. Very good. And we have a Celia Beatriz también. Qué bien. Muy bien. Ajá, muy bien, chicos. Perfecto, lo felicito. Pero también se acuerdan que aunque no eran preposiciones, pero sí les di también, ¿verdad que les di palabritas nuevas? Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo se dice cuadra? How do you say cuadra in English? Block. 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 Muy bien. ¿Cómo se dice váyase recto? Strange. Strange walk. Al revés. Go straight. Go straight ahead. Got straight ahead. Very good, Carlitos. Got straight ahead. Muy bien. Ajá. ¿Cuál otra les dije yo? Ah, sí. ¿Cómo se dice redondel? Runabout. 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 Very good. ¿Cuál otra fue el que les enseñé? Semáforo. Semáforo. How do you say semáforo in English? Traffic light. Very good. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más? Left. And sí. Right. ¿Sí? Cruce a la derecha. Perdón. ¿Cómo se dice cruce a la derecha? Turn right. Cruce a la izquierda. Turn left. Very good. Excellent. Uy, han estudiado, lo felicito. Muy bien. Excellent. Hoy sí, chicos, ¿se acuerdan que dejamos una tarea pendiente? Ay, pensé que la teacher no se iba a acordar, pero no. Yes, I remember. Y era based on the map, en el, véanse el mapa, tenía que completar la sentence, ¿verdad? Con cualquiera de lo que habíamos, las preposition of places que habíamos visto. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir pantalla, a ver qué... ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicieron ustedes? La primera ya estaba, ¿eh? Esa ya estaba, ¿verdad? The coffee shop. Primero, chicos, estamos, vamos a ubicar el coffee shop, ¿verdad? Porque tenemos que ver de dónde partimos. Vamos a ver. Aquí está el coffee shop, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. Vale. Ya que sabemos dónde está el coffee shop, vamos a la primera línea. The coffee shop is on Second Avenue. Miren, aquí sabe. Second Avenue. Vaya, la primera parte ya lo tenemos. Pero después dice shoe store. ¿Dónde está el shoe store? Aquí, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué preposición iría aquí? Next to the shoe store. Very good. A ver, ¿quién me dice la frase completa? Muy bien, Cidito, dale. The coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store. The shoe store. Shoe store, dilo, shoe store. Shoe store. Very good, excellent. Muy bien, bravo. Ok, vamos ahorita, el segundo es the movie theater, right? Vamos a ver, uy, alguien, ¿qué está lloviendo ya, verdad, chicos? Vale, el movie theater, muy bien. ¿Dónde está el movie theater? Localicémoslo. There we go, ok, aquí está. Aquí está el movie theater, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, aquí está Park, ¿verdad? Y está Main Street, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? On the corner. On the corner? On the corner of. On the corner of? Park and Main. Piense que porque aquí, si ustedes se fijan, ambas son street, ¿verdad? Entonces usted no tiene que poner street al final, solo pone Main y Park. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. No es necesario. No es necesario ponerlo. ¿Lo puede poner o no lo puede poner? Usted puede decir, the movie theater is on the corner of Park and Main, o usted puede decir on the corner of Park and Main Street, ¿sí? Está bien así. Ah, pero miren, aquí, ¿y el parque? ¿Qué pasa con el parque? ¿Y aquí qué tal? Aquí está el parque, ¿verdad?
In front of. ¿Están de acuerdo? Does everybody agree? From. Podría ser across from. Sí. Podría ser también in front of. Nice. Muy bien. Ah, pero mira, si tú estás aquí, si tú estás en el movie theater, puede ser frente de ti, ¿verdad? Mira. Ajá. In front. Puede ser in front of. Es mejor in front of. Muy bien. Vamos al tercero. The gas station. ¿Dónde es el gas station, chicos? Aquí está, ¿verdad? Aquí en la esquinita. Gas station. Muy bien. Tenemos parking lot. ¿Dónde está el parking lot? ¿Dónde está el parking lot? Es este, ¿verdad? Ajá. Es este, ¿verdad, chicos? Este. Yeah. Muy bien. Okay, so the gas station is in front of the parking lot. Very good. And it's First and Center, dice aquí. Mira, aquí está First Avenue and Center Street. O sea, ¿dónde está? On the corner. On the corner of. Very good. En la esquina de First Avenue y Center Street. Muy bien. Vamos a la cuarta, ¿verdad? Muy bien. The post office. A ver, ubíqueme the post office. Where's the post office here? ¿Dónde está el post office? Aquí está, ¿verdad? Esa es la post office. Very good. Tenemos que está Center and Second. Mira, está Center and Second. Entonces sería, ¿dónde está? Between. Are you sure? Not between. On the corner. On the corner of. En la esquinita, mira. Del Central Street y del Second Avenue. Muy bien. And it's First and Center, dice ahí. No, no, perdón. Aquí dice, and it's the hospital. ¿Dónde está? And it's next to the hospital. Next to the hospital. Very good. Muy bien, chicos. Y vamos aquí al último, ¿verdad? Que sería the bank. Localicemos el banco. Where's the bank here? ¿Dónde está? Aquí está. Bank is here, ¿verdad? Ahí está el bank. Muy bien. Dice acá, the restaurant and the department store. Tenemos el restaurant. Aquí está el restaurant, ¿verdad? A la par, que se llama María. Y de ahí, the love department store. Entonces, ¿dónde está el banco? Between. Between. Very good. Between the restaurant and the department store. It's Main Street. It's... it's on Main Street. Very good. Miren, yo veo que ustedes son buenos para direcciones. Congratulations, bárbaros. Los felicito. Muy bien, chicos. Ahora, ay, Dios guarde. ¿Quién dijo? ¿Quién suspiró? ¿Quién suspiró? Pero fue un suspiro profundo, como digo yo, un buen salvadoreño. ¿Quién suspiró? ¿Ah? Hoy fíjense, chicos, que les voy a poner algo porque ustedes fue bafas ahí porque les di chance, ¿verdad? Pero entonces les voy a dar cuatro lugares y quiero que en el momento que yo se los dé, ustedes me tienen que decir qué onda. Oigan, ustedes me tienen que dar la dirección exactamente así como lo acaban de hacer. ¿Les parece? Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, dijo un ciego y no vio nada. Vamos a ver. Vaya, chicos, les voy a decir cuál es el que yo quiero. ¿Todos tienen el mapa? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, ok. Vaya. Pónganle que yo estoy, quiero ver. Vaya, vamos a ver un punto de partida. Punto de partida. No, no, no. Eso no, porque todavía no me pueden dar así como camina tres cuadras, cruza la derecha. No. Solamente según lo que acaban de ver en el mapa. Solamente eso. Quiero ver. Alejandra, ¿me puedes decir where is the park? ¿Dónde está el parque? Where is the park? Solo ve el mapa. Solo quiero que use las preposiciones, nada más. The park is in front of the department store. In front of the department store. Ajá. ¿Y qué más? ¿Me puedes añadir algo más? And
is between Park Street and First Avenue. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Es una manera de decirlo. Perfecto. Muy bien. A ver, quiero ver. Ajá. Hector. My man Hector. Ay, ya sabía, yo dice. Hello. I knew it, 100%. Hello, sir. Okay, Hector, could you please be so kind to let me know where is the drugstore? The drugstore. A drugstore, ajá. Menos localiza donde está, ¿eh? Mm-hmm. Y no la haya, no mentira. And coffee. Ah, mm-hmm. Ya no yo, ¿verdad? Vaya, vaya. The drugstore is on Second Avenue. Uh-huh. Next to the P&G supermarket. Uh-huh. And in front of Maria's restaurant. Very good. In front of. Oh. Ah, muy bien. Podría ser así si la vemos desde esa perspectiva. Porque también podría decir usted. Across from Second Avenue Bookstore, ¿verdad? También. También, dependiendo. Mm-hmm. Muy bien. Pero acuérdese del of, por favor. Of. Sí, casi me duelen los oídos, pero estamos bien. Muy bien, excelente. Muy bien, Hector. Esa es una manera. Ajá. Vamos a ver quién me ayude aquí. Albita Portillo. Ay. Albita Portal Díaz. Portal. Ella es Portillo, dice tío. ¿De dónde sacó eso, teacher? Ay, bien. What about the bookstore? The bookstore. Where is the bookstore? ¿Dónde está el bookstore? Mm-hmm. Solo localiza el bookstore usted. The bookstore is in Ajá. Front of the U.S. Post Office. In front of the U.S. Post Office. Muy bien. Y deme... ¿Dónde más? Porque va enfrente de la U.S. Post Office, pero ¿habrá algún nombre de avenida o de calle por ahí? Uh-huh. ¿Qué se me hizo? It's ajá. On the corner. Ajá. It's on the corner of Center Street and Second Avenue. Very good. On the corner of, ¿te recuerdas? Muy bien. Fíjate, pero fíjate que cuando dices eso, lo dices al revés. Primero tienes que decir, the bookstore is on the corner of Second Avenue and Central Street in front of the post office. ¿Sí? Okay. Cuando das direcciones, primero me das, por ejemplo, los nombres de avenidas o de calles y después me dices como una pista extra. De dónde sí. Puedo yo entrar. Uh-huh. Así es, pero está muy bien, te felicito, excelente Albita, muy bien. Vamos a ver Fátima. Ay, teacher. Ah. Hey, where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Where's the hospital? The hospital is on Center Street. Uh-huh. And next to post office. Very good. Next to the post office. Oh, ¿tú podrías decir? ¿Qué otra manera podríamos decir dónde está el hospital? A ver quién se anima. Una manera es la que dijo Fátima. Muy bien. Muy, very good, Fátima. Excellent. ¿Habrá otra? ¿Quién se anima? Just one at a time. Una a la vez. Una a la vez. One at a time. Yeah. Okay, Hector. Go ahead, Hector. Go ahead, Hector. The hospital is in the corner of First Avenue and Central Street. Ajá, muy bien. Y está en la esquina de las dos. Ah, ajá, pero en medio, atrás, adelante, a la par. No, it's in across of no. Gas station. Across from, podría ser. And next to the U.S. Post Office. Ah, ajá. O fíjate que podría ser de otra manera. Piénsalo. Ajá. Ajá. It's between U.S. Post Office and gas station. Very good job. Gas station. Ahí sí, mira. Ahí sí, ya por lo menos si alguien que tú le das la dirección, ah, vaya, dice, va a ir buscando. Si viene de un lado, va buscando la gas station.
Y si viene del otro lado, va buscando el post office. O sea que no hay donde perderse. Very good, excellent. Excellent job, very good guys. Y uno más, vamos a ver, Adrianita. Dieguito, ya está, aquí está Dieguito. Dieguito, me hacías falta. Very good. ¿Sí? Ya me hacía falta el Dieguito. A ver, ¿quién? Elcita. A ver, Elsi. La última. Vamos a ver, the shoe store. Y te lo escogí a ti porque a nosotros nos gusta ir de compras, ver zapatos. Right. The shoe store. Where's the shoe store? Where's the shoe store? The shoe store is on Second Avenue. And is across from supermarket. Pero ¿cómo llama el supermarket? P&G supermarket. P&G, P&J. P&J. P&J supermarket. Very good. P&J supermarket next to Alf coffee shop. ¿Verdad? Could be. Very good. Excellent. Lo felicito, chicos. Hasta ahorita está fácil, ¿verdad? Sí, dice Karina. Gladys dice, no comments. Anita, ¿cómo vas, Anita? No te oigo. I cannot listen to you. Más o menos, chicas. Come see, come Sam. Más o menos. More or less. So-so. So-so. No te preocupes. Mira, ahorita lo que yo quería que hicieran solamente es usar las preposiciones. ¿Sí? Todavía no hemos así como entrado en materia de más complejidad a dar las direcciones, ¿verdad? Porque ya para dar direcciones, mire, vaya a ser recto dentro de dos traffic lights, va a cruzar a mano izquierda, muévase dos cuadras, después a mano derecha, ¿para qué no? Todo eso no le hemos dicho. Apérense, ya van a ver, ya va a empezar lo bueno. Ahorita lo que yo quiero es que se familiaricen un poco con las preposition of places y que vean, más o menos que vean visualmente cómo se usa. En la cross from, behind, etc. Y déjenme decirles, chicos, que lo han hecho muy bien. Ahora bien, no solamente vamos a ver, si ustedes se fijan, hemos dado speaking, speaking, speaking. Hoy, chiquillos, le vamos a dar un poco a listening. Y quiero, ustedes tienen el mapa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo que dice, where is it? Y ahorita les quiero poner un audio nada más. Un audio. Y fíjense que este audio tiene que ver con cuatro personas que van a hablar en la conversación. Y yo quiero, chicos, que quiero que se enfoquen en dónde van a ir estas cuatro personas. Pero fíjense que este audio, no crean que va a ser fácil. Este audio tiene un cachito de complicidad. Porque no le va a decir, hey, where are you going? Y uno dice, tal cosa. No, it's a conversation. It's a conversation. Entonces, lo difícil de la conversation es que dicen un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero ahorita lo que vamos a trabajar en el listening part es listen for a specific information. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Tal vez puede decir un montón de cosas y tal vez usted no entienda mucho de la conversation. Pero lo que yo quiero que haga es que su oídito y su cerebro se enfoque en el where each person is going to go. ¿Sí? ¿A dónde van a ir? Es lo único que quiero que saquen. Y son cuatro. ¿Les parece? Primero vamos a hacer algo. Primero les voy a poner el listening de corrido. No voy a parar para ninguno. A la segunda vez... Sí, voy a parar por cada uno. ¿Les parece? Para que ya se vayan acostumbrando. Perfecto. Okay. Vaya, pues. Qué mal está, teacher. No, si yo doy buena onda. Cero comentario, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Déjame, okay, listening. There you go. That's the one that I need. Okay, this is the one. ¡Qué bulla! ¡Qué bulla!
¿Qué relajo se tienen ahí? Ah, Cirito era. No, mentira. All right, guys. Okay, let me share right now my screen. Déjenme compartir mi screen. Y por favor, pay attention to the four conversations. ¿Sí? Exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Si ustedes se fijan, este está más difícil. Porque verdad que no dice el nombre. It doesn't say the place. Lo que ustedes tienen que ver es el mapa. Y entonces dicen, oh, it's between Main Street and next to, ¿verdad? Quiero que vean el mapa. Y entonces ustedes identifiquen qué lugar va esa persona. Este audio es más complejo que los otros. Porque aquí no te dice el lugar. Aquí solo te da las direcciones and you need to guess. Tienes que adivinar which place that person is talking about. ¿De qué está hablando? Lo voy a retroceder. Y después de darle el primero, vamos a ver todos juntos. Si le atinaron qué lugar, porfa, cuando estén oyendo, también tengan el mapa listo, ¿sí? Para que vean de qué estamos hablando. Va, permítame, pues vamos otra vez. There you go. Let's go. Nada de bulla, porfa, porque si no se van a distraer los demás. Thank you, babies. Démosle, pues. Page 89, exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Okay. Ajá. ¿De dónde creen que estará hablando? ¿De qué lugar? Bank. Ah, muy bien. Porque dice, it's between Maria's restaurant and Luff's department store, ¿verdad? Department store. Very good. Excellent. Muy bien, chicos. Sigamos con el number 2. 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay. Thank you very much. Uh-huh. Which is the... Where is it? ¿De qué está hablando? Davis Drugstore. Davis Drugstore. ¿Por qué Davis Drugstore? ¿Por qué? Why? Because? ¿Por qué? Está bien, pero está bien la respuesta, pero ¿por qué me dicen Davis Drugstore? Ajá. ¿Quién tiene la respuesta? It's between Main Street and Center Street. Ajá, muy bien. Y dijo next to, ¿verdad?
Mr. P&J yes. Supermarket. P&J. Bye. Vamos a la tercera. Number three, guys. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Okay. It's a corner from the P&J supermarket. No, it's across from, dice, ¿verdad? On the corner of Main Street and 2nd Avenue. ¿De qué están hablando? María's Restaurant. María's Restaurant. Is everybody agree? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Does everybody agree? No, Igo, I cannot listen. Yes. Yes or no, guys? Yes. Yeah, all right, very good. And thanks. The last one. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Uh-huh. Which place is talking about? De qué lugar está hablando ahorita? Uh-huh, guys. Uh-huh. De qué? De cuál? Bookstore, hospital. No. Bookstore. The favorite shoe store. Very good. Ahí, correcto. Muy bien. ¿Qué les pareció este audio? ¿Más difícil? ¿Un poquito más difícil? ¿Un poquito, Steffi? Gladys se está sudando, miren. Like, híjole. Like. Ajá. Albita, Denis, Lu, ¿cómo lo sentiste? Anita, ¿cómo lo sentiste? Stephanie casi está durmiendo. No. I know. It's not easy, ¿verdad? Pero se van a ir acostumbrando, porque si ustedes se fijan, ustedes no entendieron toda la conversación, pero cuando estaba, por ejemplo, le estaba diciendo un lugar, movie theater, sus ojitos, movie theater, dice uno, y después empieza a oír ya las direcciones, uno, ya, los ojitos como que se le mueven, ¿verdad? Y está buscando la información que usted quiere. Fíjense que para el listening hay diferentes técnicas. Esta era de solamente encontrar la información específica. ¿Dónde va? Eso es lo que yo quería saber. Sus ojitos se iban moviendo en el mapa, ¿verdad? Lo cual es bastante interesante. Muy bien, chiquitos. ¿Cómo vamos hasta ahorita? So far, so good. ¿Estamos bien ahorita? ¿Sí? Sí. Va, perfecto. ¿Quién está observando? ¿Quién relajo? Ajá, ¿quién tiene tanto relajo aquí? Yo creo que Cirito, vea. Ahí está, cabal, de Cirito es. Negativo. Negativo, no era Cirito. No. ¿Y quién es, pues, que tiene tanta bulla? No me digan que es Stephanie también, no. Ah, la Anita es, Sí, cabal, la Anita. No, mentira, just teasing you. O es Wilber, ¿verdad? Al final es Wilber también. No, vaya, pues, chicos, muy bien. Hoy necesito... Ah, muy bien, cabal, era Wilber, ya vieron. Ahora, chicos, quiero presentarles algunas atracciones turísticas en Nueva York, en New York. Pero antes de eso, quería preguntarles si ustedes saben algunos lugares que la gente visita en Nueva York, ya sea que no que hayan ido físicamente, pero que lo hayan visto por televisión, o en una magazine, en una revista, o por internet, ¿verdad? O que lo hayan buscado para propósitos de universidad o escuela. The New York Times. The New York Times, ese es un newspaper, pero que también es un building, pero no precisamente un lugar turístico. Central Park. Es Central Park, muy bien. El Empire State, muy bien. Ajá. El Times Square, muy bien. Miren que el Central Park hasta el Stuart Little sale, ¿vea? Casi todas las películas giran en el Central Park, ¿verdad? De Mi Pequeño Angelito. Ah, también. Exactly. Y también en Batman, ¿verdad? Dios guarde. El Central Park sí que hace un montón de películas. Y vieran que no es nada
barato vivir enfrente del Central Park. Es uno de los lugares más caros. Para estar. Mm-hmm. Muy bien. ¿Alguien dijo el Empire State? ¿Alguien dijo Central Park? ¿Qué más? ¿Alguna otra? Rockefeller Center. The Rockefeller Center. Muy bien. El Centro Rockefeller. Muy bien. ¿Por qué será muy importante el Centro Rockefeller? Piensa que ahí se pone el árbol de Navidad más grande. Uh-huh. Ahí lo ponen. Sí, ¿y qué más? ¿Algo más? Statue of Liberty. Very good. Exactly. Muy bien. Fíjense que solo les faltó dos, fíjate. Pero muy la bien. La Catedral de San Patricio. The St. Patrick's Cathedral. Ah, sí, podría ser de St. Patrick's Cathedral. De hecho, está en Fifth Avenue. En la calle 50, en the 50th Street. Ahí está. Muy bien, perfecto. The St. Patrick's Cathedral. Eso es algo que le va a costar pronunciar. Cathedral. Catedral. Cathedral. Repeat after me. Cathedral. 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 Ay, ay, ay. Yo sé, yo sé. No es mal que no estoy enfrente, si no ya me hubieran bañado. Cathedral. Ay, no. Difícil, pero ya poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Lo felicito. Fíjense que hay dos más. Está el. Quiero ver. ¿Cuál era el otro? Espérate, ¿cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Ah, sí. Era la Grand Central Terminal, la terminal central. Y también está el Empire State. Empire State Building. The Twin Towers ya no, vea, porque ya no están. Muy bien. Exacto. Muy bien. Entonces, chicos, quiero compartir mi pantalla con ustedes y quería hacerle unas preguntitas por ahí a ver qué tal va. Vaya. Les pregunto, ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Lo quieren que lo haga más grande? Sí. ¿Yes? ¡Qué bárbaro! Sí que están ciegos, man. A ver. Están ciegos. All right, vamos a ver. Vale, de estos lugares, mire, tenemos la Grand Terminal, Central Park, the Empire State Building, es Times Square, que lo mencionó Carlitos, Rockefeller Center también, y the Statue of Liberty, que lo mencionó Glorita. Entonces, chicos, le quería preguntar, what do you know about these places? ¿Qué saben de estos lugares? What do you know about these places? ¿Qué saben? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Chicago. No. El Times Square es donde reciben el año nuevo. Muy bien, Times Square. Ajá, exacto. Ahí es donde está la gran manzana, ¿verdad? Times Square. ¿Se acuerdan que hay una canción de Alicia Keys que se llama New York? Nice. ¿Lo han oído? Ay, ¿quién dijo ay? Ay, sí dije. Ah, perdón, disculpe. Muy bien. Les quiero preguntar, chicos. Me gusta, por cierto. Ay, Steffi. Ok, guys, eso que acabamos de ver. What makes those places popular? ¿Por qué hace esos lugares populares? Según lo que han oído. Si saben, bueno, y si no, pues también, no hay problema, no se preocupen. Nadie. ¿Cirito? No sé. ¿Ale? Nothing. ¿Perdona, Anita? Por la cantidad de turistas que recoge de todo el mundo. Por la cantidad de turistas, muy bien. De hecho, el Times Square, hay un montón de negocios. Times Square. Es el centro de negocios, increíblemente, y vas a encontrar comida casi de todo el mundo. ¿Sí? Sí, hay un barrio solo chinito. Ay, sí, y unas pizzas. Sí, con el queso. Ay, me dieron ganas. Muy bien, exacto, muy bien. ¿Y qué tal el Central Park? Según lo que han visto en las películas, en Stuart Little, por ejemplo. Es enorme. Fíjense que sí. Te puedes perder. Sí, muy bien, Albita, te puedes perder. Hasta laguito hay, rillito adentro. Te puedes perder. Ay, mucha gente lo ocupa para hacer, mira, ejercicio. Para pasear con el perrito también. Y sabes tú que hay una escuela de música
que se llama Juilliard, que todos los años hace conciertos. Conciertos ahí en el anfiteatro del Central Park, y los conciertos son de los alumnos de Juilliard. Verás qué bonito. Verás qué bonito, sí. Y se llena. Y los conciertos son gratis. Sí, verás qué interesante. Es bien bonito ese lugar. Pero es enorme. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, ya no les voy a preguntar más porque no creo que sepa mucho de todos esos lugares. Pero hablando, estamos hablando de lugares populares en el país, ¿verdad? En este caso, lugares turísticos aquí en El Salvador, chiquillos, ¿me podían mencionar algunos? Ajá. What are some popular tourist attractions in El Salvador, guys? What are some popular tourist attractions? El Tunco, la playa del Tunco, sí, porque se da el surfing, ¿verdad? Muy bien. Tazumal, Tazumal, el Tazumal, el Boquerón, ¿verdad? Todos los volcanes. All the volcanoes, y Salco, y Cerro Verde, ¿verdad? Etcétera. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Lago? ¿Lago de qué? De Coatepeque. Coatepeque. Y Ilopango. Ay, 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 me dolió. ¿Qué me fue? ¿Qué otro? Ilopango, Coatepeque, ¿cuál otro? La ruta de las flores. Glorita dice los museos, muy bien, como por ejemplo David J. Guzmán, ¿verdad? Marte, muy bien. Tin Marín. Yo nunca he ido, pero dicen que es chévere. El zoológico, sí, que espero que lo cuiden más, ¿verdad? Pureza, muy bien. ¿Qué más? Any other places, guys? La Puerta del Diablo. Antes era la Puerta del Diablo, yo no creo que hasta exista todavía, ¿verdad? ¿Qué pasó, Beatriz? El teatro, el palacio. El teatro, el palacio, muy bien, exactly. Hoy sí se puede ir a oír los conciertos. ¿Qué más? Ay, hola, Brendita. Los planes, muy bien, los planes de Rendero, sí. Mil cumbres. El espíritu de la montaña. ¿Cuál es eso, Gladys? ¿A dónde es eso? Ah, allá por la Unión. Ah, con razón no me lo puedo yo. No, ni yo lo conozco yo porque ya he oído. Ay, mírala, qué chido. Yo bien emocionada. Ni yo me lo puedo, Ticho. ¿Qué la tal? Playa del Cuco, Ticho. Ah, esa ya me la dijeron, sí. Es San Miguel. ¿Qué tal el Trifinio? También, ¿verdad? ¿Cuál es otro lugar? San Marcelino. ¿Y ese dónde queda, San Marcelino? La playa Las Tunas de Las Casino Tunas. Carlos. Las Tunas es bonito. Sí, yo ya he ido. Muy bien. Ajá. ¿Qué otro lugar? Los termales de Santa Teresa también. Eso es una gran cosa. Sí. Ese es buenísimo. Mi perrito se quemó. Los naranjos de Santa Ana. Los naranjos de Santa Ana, lugar fresquísimo. Muy bien. Ataco a Paneca, ¿verdad? Donde está el laberinto también, se me olvida cómo se llama. A mí también. Albania, creo. Creo yo que sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros lugares? Ah, La Palma. El Pital, muy bien. Sí, y aquí tenemos un montón, ¿verdad? También. El Pital, Ticho. El Pital, muy bien. Ay, ah, ¿dónde dejaron también al parque el Milenio? ¿Cómo se llama? ¿Por la Jerusalén? El Bicentenario, sí. Vaya. También está el parque Denninger. El parque Denninger. Denninger. Ajá, Denninger, porque ese es un apellido alemán. Denninger. Muy bien, very good. Exacto, ven que tenemos bastantes lugares, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que, no, todavía no les puedo dejar eso. Y el teacher donde venden pupusas. Ay, yes. Mi sobrina cada vez que viene me dice, tía, vamos a Loquilt, ándale. Mira, yo creo que cuando se va con 10 libras más y eso es poquito. Pero en una semana la rebaja ya, porque hace de todos los deportes habidos y por haber. Sí, porque ella tiene 17 años ya, 18 casi. Ya me imagino, pero es que es una gran cosa, ¿verdad? Mira, me han afamado de unas pupusas de 3 quesos, yo ya quiero probar. A ver qué tal, ¿eh? A engordar los cachetes, más, ¿verdad?
Ay, pero dígame si no son tan ricas las pupas. Ah, una gran cosa. Oh, sí. Oh, yeah. Very. Sí, cuando tú estás en otro lugar, vaya que extrañas la comida de tu país. La extrañas bastante. Ay, sí. Incluso las tortillas. Hay lugares donde no hay tortillas. No hay tortillas. Ni queso. Ni, mira, ni morolique, ni quiero ver. ¿Cuál es el otro? Coyolito. Ajá. No, ni mozzarella, espérate. De blue cheese para arriba, no. Y los quesitos que tenemos aquí son una gran cosa. Una gran cosa. Muy bien, chicos. Ven que tenemos diferentes lugares turísticos con diferentes atracciones y también diferente gastronomía, ¿verdad? Ah, Chalchuapa. ¿Dónde me estaban dejando mi chalchuapa con la yuca con chicharrón? ¿Verdad? No, ya ven que sí me puedo yo lugares de aquí. Ah, ya ven. Sí, la ruina de Tazumal. Sí, ¿quién fue que me dijo? Gladys fue que dijo Tazumal, ¿verdad? Gladys fue. Sí, exacto, muy bien. San Andrés también, ¿verdad? San Andrés es otro. Sí, tenemos varios. Ay, también el mercado nocturno, ¿cómo se llama? El mercado nocturno de... Ay, 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 ay. Tenemos la playa de los Cóbanos. La playa de los Cóbanos. Miren, yo no sé ustedes, pero yo creo que a Albita Paredes le encanta la playa. ¿Ustedes qué dicen? Me encanta. Todas las playas de El Salvador nos está diciendo. Very good. Fíjate, que no me acuerdo de este mercado nocturno, fíjate. Bueno. ¿No oís algo, señor? Gracias, gracias, Karinita, gracias, exacto. Una gran cosa. Encontramos un montón. El mercado nocturno de Nahuizalco, cabal, así dice Karinita. Todo barato. Sí. Mira, una vez que fuimos con. ¿Quién vive en Nahuizalco, dicen? Denise, vamos a ir a la casa de Denise. Very good. Sabes que yo me acuerdo que con cinco pesos creo yo, comimos mi cuñado, mi sobrina y yo. Eso es una gran cosa, encontramos un montón de cosas. Sí, qué cremita, qué quesito, qué tortillas, qué pan, que de aquellos frijolitos que tienen manteca, tunco, hay una gran cosa. Y hasta un pescado frito en la noche. That was really good. Es una gran cosa. Así que, go to Nahuizalco. Paréntesis, advertisement. No, mentira. Gan publicity, ¿verdad? Muy bien. Ok, chiquillos. Entonces, ven, tenemos diferentes lugares. Imagínense que un extranjero viniera a El Salvador. Sabemos, depende de la persona, le gustan los lugares fríos o montañosos. We have places to go, ¿verdad? Si tiene, le gusta la playa, el calor y los maricos, pregúntele a Albita que con gusto le va a dar información de todas las playas de El Salvador, right? Excellent, exactly, sí, muy bien. Y si de cosas de museo, pregúntele a Glorita que ella sabe muy bien las cosas. Y de arqueología, pregúntele a Gladys. ¿Qué les parece? Y de comida, mercados nocturnos y toda la cosa, pregúntenle a Fátima. Y a Salchuapa, todo donde demos. Muy bien, ven, es bien chévere. Muy bien, chicos, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Ajá, bueno, porque fíjense que ya para mañana vamos a aprender algo bien interesante y se va a volver también un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Un cachito más difícil el hecho de dar direcciones. Porque aquí sí vamos no solamente a dar prepositions o places y que está a la par de aquí y está enfrente de aquí. No, vamos a usar varias cosas. Vamos a usar todo lo que les he dicho hasta ahorita. Go straight ahead, turn right, turn left, walk one, two or three blocks. Todo eso lo vamos a usar. Pero también vamos a aprender dos cosas muy importantes. Vamos a aprender cómo se pregunta... ¿dónde está tal lugar? Y también vamos a aprender cómo ayudarle a la persona a llegar al lugar que desea ir. Como, por ejemplo, ¿cómo pregunta? Mire, ¿dónde queda tal lugar? O ¿cómo llego a...? Por ejemplo, si estamos donde Denis. Mire, Denis, ¿cómo llego yo aquí al parque donde venden la yuca frita con chicharrón? ¿Verdad? Me tiene que saber. ¿Cómo yo preguntar? ¿Y cómo yo puedo responder? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, todo lo que hemos visto lo vamos a utilizar más, chicos.
otras palabras, por ejemplo, si usted quiere decir vaya para arriba, go up. ¿Sí? Vaya para arriba, go up. Pero eso sí, go up si usted va en carro. Si usted va en carro, si usted va en moto, si usted va en bicicleta. Go down si está en transporte, ¿verdad? Go up para arriba, go down para abajo. Pero si usted va a pie, usted dice walk up or walk down, ¿sí? Que es diferente a go straight ahead, Carlitos Antonio, porque go straight ahead es irte recto, 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 sin cruzar para ningún lado al tope. Y walk es caminar y go es ir. Pero ven la diferencia. Se lo voy a escribir ahorita. Walk up. Walk up y go up. Vale, miren, walk up, camine hacia arriba. Go up, vaya para arriba. Pero eso es si usted anda en vehículo, en cualquier tipo de transporte que quiera. Y si usted viene para abajo, porque también a uno le dice, mire, baje, ¿verdad? Dice uno, o suba. Entonces usted dice, walk down, si va para abajo, o go down, si va para abajo, ¿sí? Esa es otra manera, otro que vamos a utilizar, chicos, otro vocabulario para dar direcciones. Muy bien. Uh-huh. ¿Estamos bien hasta ahorita? So far, so good, ¿sí? ¿Alguna duda, reclamo de hable ahora o calle para siempre? ¿No? Muy bien, chicos. ¿Tienen hambre? ¡Yeah! Con todo lo que habló de la gastronomía, teacher. ¡Yeah! Ok, guys. Well, it's time to say goodbye. Hoy no tenemos tarea, pero sí estudian todo lo que hemos visto porque lo vamos a poner mañana a ver cómo aprender a pedir y a dar direcciones. ¿Les parece? Okay, guys. Thanks. And kisses. Bye. Bye. Take care. Bye-bye.